verdad que una gran alegría. Necesitamos sí o sí esta ambulancia. Si bien en Huachipa tengo que destacar que los choferes las cuidan, siempre destacan el cuidado que tienen las anteriores, pero como tenemos mucha serranía, en realidad sufre un deterioro grande. Entonces era algo que esperábamos con mucha ansia. Así que bueno, agradecer al gobierno de la provincia, a todo el Ministerio de Salud y a Nación también por este lindo regalo, entre comillas, que nos dieron, ¿no? Siento una alegría inmensa porque yo soy el médico de hace más de 30 años allá y soy el intendente hace muchos años también, hace 30 años, y realmente trabajamos muchísimo en la pandemia. Tuvimos solamente 2 bajas en tantos años y compramos los medicamentos que hacían falta y los tubos que hacían falta. Y bueno, en este momento le agradezco públicamente a Agustina Esteban y a Martín Roldán, que nos han hecho los trámites siempre, estaban teniéndonos presentes, y ahora, a nombre de toda la comunidad, muchísimas gracias, agradecido eternamente, porque realmente ahora vamos a poder dormir tranquilos porque no teníamos una ambulancia en condiciones, y con esto va a llenar una sentida necesidad de mi comunidad. Feliz, feliz, la verdad que era un compromiso, el gobernador cumplió, ahí estamos ya con la ambulancia que ahora vamos a llevar a nuestro pueblo. La verdad que nos hacía mucha falta y el gobernador nos escuchó. Nos escuchó cuando le planteamos la necesidad. Esto fue una gestión conjuntamente con nuestros legisladores, el gerente del hospital, porque trabajamos todos en equipo como él quiere que sea en cada municipio. Y bueno, hoy está el logro de una ambulancia nueva. Felicidad, mucha felicidad y seguridad sobre todo. Para nosotros es tan importante poder tener un medio de movilidad, una ambulancia nueva, cuando estamos a 250 kilómetros de los centros de salud más importantes o de hospitales de alta complejidad, y poder llevar a nuestros vecinos y que lleguen en tiempo y forma para ser atendidos y hay veces para salvar la vida. Así que imagínate, si no estoy feliz que tengamos una ambulancia nueva y poder empezar a reparar las otras, porque también esto lo dijo el gobernador, lo decimos nosotros, la salud nos toca entre todos, tenemos que colaborar nosotros del municipio, no es mi excepción. Todos los intendentes siempre aportamos a cada uno de nuestros hospitales del interior, así que de una u otra forma colaborando con cada uno de los hospitales, y muy feliz que tengamos una herramienta tan importante como la ambulancia para nosotros, ¿no? Muy feliz, ¿no? Y todos los mensajes que nos mandan los vecinos cuando subimos la foto de la ambulancia, una alegría enorme, ¿sí? Porque bueno, sabíamos que a Rosario Lerma le hacía falta una ambulancia más, somos 43.000 habitantes y bueno, no hacía falta, así que bueno, agradecer al gobierno nacional, al doctor Gustavo Sáenz, nuestro gobernador, que siempre trabaja en forma federal, y bueno, ahora con esta ambulancia de media complejidad, así que muy maravillado, y le digo un gracias enorme de parte de todos mis rosarinos, que están más que felices. Contento, agradecido al ministro, al gobernador realmente, porque ya habíamos casi 3 años entregando nota y pidiendo la ambulancia para Merced. Es fundamental la ambulancia porque la ambulancia salva vida. Y contento porque yo creo que no sé si 8 o 10 años que no llegaba una ambulancia nueva para la Merced, ¿no? Sí, la verdad que emocionado, espero no quebrarme. Y primeramente felicitar al gobernador por su mirada hacia el interior. Y feliz, feliz porque hace cuánto que no teníamos ambulancia. Como somos el municipio chico y el centro de salud, dependemos del hospital de Mosconi. Y bueno, hoy creo que vamos a poder disfrutar de esta hermosa ambulancia. Espero que se la puedan cuidar y también que la gente pueda disfrutar, entre comillas, a la ambulancia nueva que llevamos desde acá de Salta.